Vicente Fernández ha mostrado una significativa mejoría en los últimos días. Y vaya que estas son muy buenas noticias. En el último parte médico que se dio a conocer, anunciaron que Vicente Fernández ya no está utilizando su respirador artificial, pues parece que ha sido tanta la mejoría que él ya no lo necesita. El último comunicado que se dio a conocer a través de sus redes sociales es muy alentador. Según el documento publicado, la salud cardiovascular del cantante es estable. Además, anuncian que su evolución tiende a la mejoría. Al inicio del texto se puede leer lo siguiente: al día de hoy se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea. Nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica, quitar por completo el respirador, en periodos de hasta una hora, y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar. En este comunicado sí afirman que la progresión es lenta, pero está sostenida a la mejoría. Además, anunciaron que actualmente Vicente Fernández está despierto durante el día, está consciente y ya tiene una mayor interacción. De igual manera, anunciaron que el conocido Charro de México ha presentado estabilidad cardiovascular. Por su parte, Camila Fernández, nieta del Charro de México, contó a TV Azteca a través de una pequeña entrevista que ella ha visto una muy positiva evolución en su abuelo. Con sus propias palabras, Camila dijo que le dio muchísima felicidad ver cómo Vicente Fernández ya empieza a mover la mandíbula, los ojos, la lengua, al igual que su cabeza. Camila también dijo que les mandaron un video donde se puede ver que el cantante ya está más o menos como cerrando la mano. Debido a que ya han pasado varios meses en los cuales Vicente Fernández estuvo completamente inmóvil, esto por supuesto nos genera demasiada felicidad, al igual que a la familia Fernández. Aún así, Camila dio a entender que aún falta mucho tiempo para que den de alta a Vicente. En esa entrevista ella comentó que irá a visitar a su abuelo antes y después de Navidad, lo que indica que el intérprete pasará las fiestas navideñas a un internado. El Charro de Huetintán continúa mostrando avances hacia su mejoría. Según dieron a conocer los expertos, el estado de respiración de Vicente Fernández va mucho, mucho mejor. La publicación del parte médico llenó por completo de felicidad a sus seguidores y fanáticos. Aunque Camila dio a conocer que el intérprete aún estará internado para Navidad, por aquí y por allá se ha mencionado que es muy probable que Vicente pase las fiestas navideñas en su rancho. Recordemos que en agosto del 2021, el cantante mexicano tuvo una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos. Por lo anterior, él tuvo que ser operado de emergencia debido a un fuerte contratiempo que tuvo en la columna, además de que le empezaron contratiempos cardiovasculares. El incidente y todas las complicaciones que ha tenido han acaparado muchísimos titulares en los medios de comunicación. De igual manera, se han compartido todo tipo de especulaciones. Recordemos que hubo un momento donde aseguraban que doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, ya había pedido que lo desconectaran. Por fortuna, este rumor fue aclarado. Después se dio a conocer a finales de octubre que Vicente había podido salir de terapia intensiva. Ahora él se encuentra internado, pero ya en piso. Por supuesto, con vigilancia continua, pero ya sin estar tan mega al pendiente de él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.